20 años defendiendo los derechos de las víctimas tiene a la secretaria técnica del Movice en Sucre, Ingrid Vergara, nominada a un premio internacional liderado por una ONG de Irlanda que le ha hecho acompañamiento al movimiento del Movice en su lucha constante. Para Ingrid es un honor que su nombre figure en esta importante convocatoria, pues asegura que aunque no resulte ganadora, el estar nominada es un triunfo no solo para ella, sino para todo el país. Es un logro que hemos tenido, no solamente en el tema de víctimas, porque el premio lo da una organización que se llama Frontline, que es una organización, una ONG que trabaja todo el tema de derechos humanos a nivel mundial y que hace acompañamientos políticos, hace seguimiento a derechos económicos, sociales, a derechos de víctimas, a derechos medioambientales. Entonces es una organización muy importante a nivel internacional, de una gran incidencia política a nivel internacional, que otorga anualmente premio a defensores y defensoras que trabajan en riesgo. Precisamente Vergara, que ha sido una luchadora en todo el tema de las víctimas, es la única mujer seleccionada en Colombia para participar en este premio. Sí, soy la única nominada en Colombia. No estoy bien segura, pero creo que solamente vemos dos en América, que es Guatemala y mi persona, y Colombia. Y agradecida. Por eso. Asegura que esta nominación significa que tiene que seguir trabajando para que los derechos de las víctimas sean respetados. El trabajo de derechos humanos no es un trabajo de concursar o de protagonizar cosas, sino el trabajo de derechos humanos es la visión política y el compromiso político que tenemos algunas personas después de estar formadas en derechos humanos y de tener claridad política con relación al tema de lo que es el Estado, lo que son los derechos humanos, lo que es el país. Y bueno, es un reconocimiento también a tantos esfuerzos que hemos tenido, pero no solamente yo, sino muchas otras gente en el país, el mismo movimiento de víctimas. Yo agradezco profundamente y estoy feliz de ser parte de un movimiento en el cual llevo 10 años trabajando. Y desde allí hemos hecho una gran labor en el país, como era visibilizar algo que en el país no se conocía y eran las víctimas de crímenes de Estado. La secretaria técnica del Movice en Sucre manifestó desconocer quién postuló su nombre en este concurso. Quedará a conocer el ganador de este gran reconocimiento el próximo 10 de junio en una ceremonia en Irlanda. Telenoticias, para estar bien informado.